Muy buenas gente, bienvenidos una vez más a Palabra de Miner. Pues nada, aquí estamos reaccionando a las canciones. Uy, se me ha ido el rollo, ¿no? Aquí estamos para reaccionar a las canciones que vosotros me pedís. En este caso, para hacer un poquito más grande la lista de Mon Laferte, como si no tuviéramos canciones de Mon Laferte, pues me seguís pidiendo canciones de Mon Laferte y seguimos reaccionando a canciones de Mon Laferte. ¿Por qué? Porque ya lo vale, punto y final. Me pedían en el último vídeo, por cierto, la lista, aquí está la lista, ¿vale? La lista de Mon Laferte está aquí. Mirad ahí a ver si hay alguna canción que os guste, y si no os guste, me pedís otra. En el último vídeo de Mon Laferte que hice, que os lo dejo por aquí también, joder, Mon Laferte, mucho Mon Laferte, me pedían que reaccionara a la canción de Vendaval. Yo he hecho, como ya sabéis, a mí me gustan mucho los vivos, sobre todo los de Mon Laferte. Me parece que Mon Laferte en vivo es donde más brilla, donde más se la ve mejor. Muchísimo mejor que, para mí, muchísimo mejor que los vídeos, aunque hay que reconocer que los vídeos son obras de arte, están muy guapos, y muchísimo mejor que en los covers que hacen en el canal de YouTube. O sea, en los vídeos de directos de conciertos lo da todo y son espectaculares. Y esto hay que recalcarlo, los directos de Mon Laferte son espectaculares. Bueno, pues sigo haciendo en vivo desde el Lunario de Auditorio Nacional, porque me gusta muchísimo esa escenografía, me encanta, me parece sublime. Además, lo ha hecho ella, ¿qué más se le puede pedir? Vendaval, en este tema la chilena se siente extranjera en su ciudad y pide con desesperación un trocito de amor, una gota de piedad para la tempestad que la aprisiona en silencioso sufrimiento. Pues vamos a escucharlo. Pero primero suscríbete, dale like, toca la campanita. Por aquí abajo os dejo el Twitter. Abajo en la caja de comentarios tenéis mis redes sociales. Esta canción es otra canción que me han pedido por el Facebook. Y vamos a ver, me decía uno de los que me lo pidió que es una mezcla de Frida y moda pin-up y un poco de flamenco. Ni puta idea. Vamos a escucharla a ver si es cierto, porque no la he escuchado, ¿vale? La canción. Dentro vídeo. He esperado tanto tiempo buscando un amor, un pedacito de fruta, un trocito de algún corazón. Yo necesito amar a quien me quiera de verdad. O tal vez sea involuntario, como un espasmo sicario, un vendaval. Pues sí, efectivamente, o sea, más que decir lo que necesita, lo está pidiendo. Está pidiendo, pues, un trocito de amor. Está clarísimo. Me gusta mucho porque la cara que pone es expresividad pura y dura, porque está sentada y transmite con la cara. O sea, eso es espectacular. Esa es la gran virtud que tiene, más que la voz, para mí, muchísimo más que la voz, es la manera en la que se expresa. Como la vida y la muerte, como quien no se arrepiente de perder una gota de piedad para esta tempestad que llevo dentro. Con un mezcal en la mano. ¡Qué buen mezcal! Recuerdo todos esos labios, evocando algún amor, fantaseando una pasión. Quiero sentir. Ahí hay mucha gente en ese, porque yo no he visto el concierto entero, no sé si hay muchísima gente, porque si es el caso de que fuera el Auditorio Nacional, fuera un espacio muy grande y estuviera lleno, ¿vale? Sería espectacular, porque la gente está calladica, y eso cualquier músico que haya en el canal sabe que es muy complicado de conseguir en una actuación. ¡Te va a gustar! ¡Ay, mi vendaval! ¿Dónde estarás? ¿En qué arrabal te me escondiste? cansé de esperar tu amor. Ven que te quiero besar. Hay tanto ruido allá afuera, me siento como extranjera. Eso es triste, 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 sentirse extranjera en tu ciudad. Está cantando de sus sentimientos, o sea, no es, esto no es que esta es otra persona, no, es lo que siente ella. Mi ciudad. ¿Y qué sonrisa más bonita que tiene? Si yo no me conociera, juraría que estoy algo depresiva. Mal, de una laguna mental. ¿Quién sabe dónde iré a parar? La verdad, y para ser honesta, creo que esta soledad me... Y ese es el sufrimiento que ella tiene. La soledad, pero porque el ser humano no ha nacido para estar solo. Entonces ella, en una época en la que está sola, escribe la canción, supongo. Están matando. Ay, mi vendaval, ¿dónde estará? ¿En qué arrabal te me escondiste? Ven, que te quiero ver. Ay, mi vendaval, ¿a dónde fuiste a parar? Yo ya me cansé de esperar tu amor. Ven que te quiero besar. Pues yo lo del flamenco no lo veo por ningún lado. No sé a qué se refería cuando me decía yo un poco de flamenco. No lo veo por ningún lado, la verdad. Como no sea por la guitarra. Me suena más a mexicano que... Ay, mi vendaval, ven que te quiero amar. Quiero conocerte porque la... Ya lo he dicho yo, que la soledad es una enfermedad. Al final, una persona no puede estar siempre sola, necesita estar con compañía. Entonces eso... Cuando se refería a una gota de piedad para la tempestad que aprisiona en silencioso sufrimiento, se refiere a eso, que su sufrimiento es que está sola. ¿Verdad? Me estoy enfermando de tanta soledad. No lo veo yo, de nada. No lo veo yo, no, ese flamenco que me contabas no lo veo yo por ningún lado. Ni en la guitarra, porque la guitarra no es una guitarra española. O sea, no lo sé a qué se refería. A lo mejor es que en Chile cuando dicen flamenco es otra cosa, no lo sé. De todas maneras, la canción expresa clarísimamente eso de que se siente extranjera en su ciudad. Yo lo pillo a la primera, o sea, en la primera parte de la canción lo deja clarísimo, que la canción va de la soledad. Muy guay, muy tierna la canción. La verdad es que todas las canciones estas que estoy haciendo de Mon Laferte en el Lunario del Auditorio Nacional son todo muy buenas interpretaciones. Y quiero recalcar eso, todo de las interpretaciones. Lo llevo diciendo en casi todos los vídeos que he hecho de Mon Laferte, sobre todo en los directos, que la interpretación que ella hace de la canción es lo que realmente le da punch. ¿Vale? Porque esta canción, cualquier otra persona que tuviera una muy buena voz la podría cantar. Cualquiera. Lo que marcaría la diferencia es que Mon Laferte le mete sentimiento, y el sentimiento se lo mete a través de los gestos de la cara. Aquí solo de la cara. Y eso está muy meritorio. Pues nada, espero que os haya gustado la reacción y, como siempre, palabra de Miller.